Antes que nada, estamos con un gran personaje, un gran señor, actor, docente, director, bueno, toda una trayectoria, y es un gusto tenerlo aquí en este programa de Híbrido, Esteban Montes. Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí, muchas Es gracias. un placer. Estaba yo viendo esto y Hábito entre nosotros. Es la obra, la puesta en escena que está. Sí, bueno, acabamos de estrenar hace 2 semanas. Ok. Este es un texto que escribió el maestro Fernando Martínez Monroy, que fue el fundador y pues director durante 25 años de nuestra compañía de Apeiron Teatro. Y bueno, como él falleció el 16 de diciembre de 2021, nosotros decidimos estos 2 años ya casi que llevamos trabajando, pues realizar una serie de actividades en homenaje a su memoria. Se estrenaron dos puestas en escena que él dejó sin estrenar, que ya habíamos Okay. hablado de dirigir, que dirigió él más bien y la estrenamos, que fue Antes del desayuno y El zoológico de cristal. Okay. Y en este momento pues decidimos como para hacer la culminación de estos 2 años de homenaje, montamos un texto que él escribió en 2003. Este texto pues tiene una particularidad. Él en su formación como ser humano y vital y como docente, él siempre tomó mucho la figura de Jesús, no en su sentido religioso ni en sentido como de la fe, el dogma, sino lo ha tomado como pues como una enseñanza, como un ser, un hombre sabio Okay. que vino a plantear una serie de cuestiones, una enseñanza muy trascendente que pues ha permanecido a lo largo de los siglos. Y entonces escribió este texto justamente para hablar pues un poco de la presencia de las ideas que planteó y también de cómo él como persona, como ser humano excepcional, vamos a decirlo así, vino a transformar no solo, en principio vino a transformar la vida de la gente que lo conoció y Okay. posteriormente pues la humanidad entera, ¿no? Entonces en la obra vamos a ver una serie de monólogos, son 5 personajes, es José, Poncio Pilatos, José de Arimatea, María María Magdalena. Magdalena, Pedro ante Simón y el mismo Jesús de Nazaret. Está basado sobre el Evangelio de San Juan. Sí, justamente él toma a San Lucas y San Juan, que son los que Okay. los toma, digo, no es literal, sino que va tomando varios momentos de estos 2 evangelios para justamente plantear como este pensamiento. Entonces, en cada monólogo, digamos que la obra es como una especie de viaje Okay. espiritual, de alguna forma, por decirlo así, donde lo que vamos a ver en cada personaje es la relación conflictiva que tuvieron con él, no porque él se peleara con ellos, sino porque los cuestionó profundamente. Entonces, en el Okay. caso de Poncio Pilatos, pues el tema es básicamente esta cuestión de la idea de la justicia y de la idea humana, que es pues tremendamente humana, de pensar que podemos controlar las cosas, O ¿no? sea, en esta obra vemos más, un poquito más como más de seres humanos, no como santos, como Sino algo divino, sino realmente la realidad de defectos y virtudes de un ser humano. exacto, sí, lo que está queriendo analizar es un poco el carácter humano, Okay. confrontado con lo que Jesús vino a decir con respecto a dónde estaba el conflicto del ser humano central. Digamos, de alguna forma Jesús lo que hace es colocar como ahora sí que focalizar el punto, ¿no? Y decir, a ver, hemos vivido con una serie de ideas, hemos pensado una serie de cosas, todo lo que está en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con una forma de pensar que la vida tiene que ser, de alguna forma, con una receta, con una ley que nos dicen cómo tienen que ser las cosas. Y Jesús vino a hablar del amor y vino a hablar básicamente de la responsabilidad. Y cómo efectivamente de lo que está hablando la obra prácticamente es que lo más importante que el ser humano puede hacer para ayudarse a sí mismo es aprender a descubrir quién es él mismo y aprender a amarse. O sea, nos hace tener una conciencia, hacernos más humanos o analizar nuestra vida. Es un poco analizar dónde están los puntos problemáticos de nuestra vida. Okay. Y esos pues, son Como comunes. conflictos, problemas, emociones. Digamos como el momentos centrales. Uno, por Okay. ejemplo, es esta idea de la justicia o la idea del orden o la idea del control, que todos queremos pensar que hay alguien que nos puede decir dónde está el orden, dónde está el control, dónde está algo. Y pues lo que le plantea a Poncio pues es que no hay que esperar que alguien nos diga o que una autoridad nos plantee desde arriba o que haya un orden preestablecido, sino que básicamente es algo que el ser humano tiene que descubrir en él.
que Él es la fuente de su propia sabiduría. No es que los otros no existan, por supuesto que existen, pero la única forma de poder entender al otro, de poder amar al otro, es conocerse y amarse a sí mismo. En el caso de José de Arimatea, que funde dos personajes, José de Arimatea, que fue el que, bueno, que era un hombre rico y que finalmente fue el que compró el terreno donde puso el Santo Sepulcro, pues, y que se quedó con el manto, ¿no? El famoso manto sagrado. Y funde a este personaje con el hombre, el hijo, digamos, al que le plantea, déjalo todo y sígueme. En el caso de este personaje, lo que Fernando está reflexionando es un poco la idea del deber que tenemos para con las otros, para con la sociedad, para con nuestros padres, la idea de lo material como una fuerza que nos funda, que es muy actual, pues, ¿no? Que pareciera que nos debemos a tener el deber de cumplir con una serie de deberes familiares o de responsabilidades económicas. Y lo que le está diciendo es, no, pues eso en realidad no es nada, ¿no? En realidad tú tendrías que, en lugar de ampararte en lo que te dijeron que eras, descubre quién eres, y por eso le dice déjalo todo y sígueme. ¿Por qué le está diciendo déjalo todo? No es una cuestión literal de que tire toda la basura, ¿no? Sino de que se pregunte qué está haciendo en la vida. Porque analizarnos, ¿no? Comprender. Porque a veces estamos haciendo algo por hábito, exactamente. Y al fin de dado nos damos cuenta que tal vez no era lo que queríamos, ¿no? Exacto, sí, vivir como por costumbres, por cómo nos dijeron. Entonces Jesús de alguna forma viene a decir, no, o sea, no hagas nada porque crees que tienes que hacerlo. Y es importante, familia, que no empiecen a pensar que esta obra es así, ay, el golpe es golpe, es de pecho y se hinquen y ahí vamos a rezar, ¿verdad? Porque es una obra que obviamente te hace sentir y analizar, ¿no? Sí, digamos, estos son los temas que está tratando cada personaje. El montaje, lo que hemos tratado de hacer es que sea una experiencia, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Como que trabaje sobre los sentidos del espectador. Entonces es un espacio pequeño donde el público está, digamos, en el mismo espacio en el que están los actores, ¿no? O sea, no hay cuarta pared, no hay escenario. ¿En qué teatro están? Estamos en el foro Fernando Martínez Monroy de Apeirón Teatro, que está ubicado en José María Vértiz 1054, en la colonia Vértiz Narvarte. Está muy cerca el Metrobús y el Metro Eugenia. Por sobre Vértiz pasa un autobús, en el eje 5 hay autobuses y en el eje 6 también. Ok, eso es muy fácil sin que se pierdan, ¿no? Sí, no, es bastante. ¿Qué horarios tienen ahorita en la obra? Los viernes a las 9, los sábados a las 6, sábados y domingos a las 6 de la tarde. ¿Ha traído alguna polémica o algo que haya notado usted que diga el público? ¿Movió sentimientos o religiosos o realmente lo que tenían pensado que era Jesús o que era María Magdalena salen con otra visión? Creo que salen con otra visión. Digamos, teniendo el público que ya ha venido a verla, ha habido de todo. Bueno, tuvimos la fortuna de que el padre José de Jesús Aguilar viniera a ser nuestro padrino y teníamos un poco de temor porque, sí, bueno, ¿qué va a pasar cuando lo vea? Y no, él, vamos, lo que vino también luego después. Por otras razones llegó una religiosa, una monja a ver la obra. Y básicamente lo que sí me han expresado es que lo que les parece interesante es justamente la obra no toca el dogma, la obra no se mete con estas cuestiones, sino la obra explora estas cuestiones que tienen que ver con quiénes somos los seres humanos, cómo vemos las y los malentendidos que podemos tener, ¿no? Sí, que cada quien queremos interpretar o entender lo que queremos, ¿no? Exactamente. ¿Qué papel? Bueno, yo soy el dirigí la obra, y pero actúo también, soy Poncio Pilatos, Mario Alberto Moreno es José de Arimatea, Abigail Medina, María Magdalena, Francisco Javier Rodríguez, quien también es nuestro productor, es Pedro Ante Simón, y Rafael Rivera, quien también es el músico que nos ha ayudado a montar toda, porque bueno, hay canto y hay una serie de cuestiones ahí. Digamos, el espectáculo lo que plantea es este espacio, un espacio pequeño en el que a través de la iluminación y del teatro de objetos, del uso de objetos, un objeto que es una tela, se va transformando todo el espacio de manera que el público siente como una especie de transformación constante ahí en el espacio. Aparte, el teatro, lo conozco, es un poco pequeño, pero te hace como si lo estuvieras enfrente y convivir y disfrutar esta emoción, ¿no? Sí, digamos, no estamos en la parte del escenario, sino estamos en la parte normalmente donde el público pasa. Ah, ok. En ese espacio está, y el público, pues le digo, está dentro del mismo espacio.
Entonces la, más padre, ¿no? Sí, siendo en parte de... Sí, exacto, la experiencia es como inmersiva, vamos a decirlo así. Ok, pues ya saben, familia, es una gran obra que hay que vivirla, y obviamente, como les vuelvo a repetir, no es solamente esa cuestión religiosa y darnos golpes de pecho, sino disfrutar y entender un poquito más al ser humano, ¿verdad? Correcto. ¿No puedes repetir el teatro, claro, y redes sociales? Estamos en el foro Fernando Martínez Monroy de Apeiron Teatro, que está en Doctor José María Vértiz 1054, a cuadra y media de G5. Nuestras redes sociales en Facebook estamos como Apeiron Teatro, en Instagram como Apeiron Teatro AC, en Twitter como Apeiron-teatro, en TikTok como Apeiron Teatro. ¿Y los días de obra? Los viernes a las 9 de la noche, sábados y domingos a las 6. Los boletos se pueden adquirir en habito.boletopolis.com. Ahí pueden ingresar para la compra de boletos. Y en taquilla también, y tenemos descuentos a estudiantes y maestros. Y también tenemos descuento a los vecinos. Ok, que con su credencial de lector y... Sí, ya que nos permitan ver que son gente de las colonias aledañas. Pues ya, okay. Y si van anunciando híbrido, por favor. Y claro, bueno, queríamos ofrecer para el programa, pues, dos pases, dos cortesías dobles, o sea, okay, cuatro boletos, para que vayan, bueno, dos parejas por lo menos, el programa, para cualquiera de las funciones de este fin de semana. Ah, pues ya vieron, familia, comuníquese y manden mensaje a híbrido o en Ismagui, para que veamos ya quién se gana estos boletos. Pues fue un gusto en tenerlo, Esteban Montes, y un placer, y esta es su casa, y espero volverlo a tener, y mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias.